Estamos con Diego Lainez. Diego, vaya partido, ¿no? Vaya partido más bonito, con tantas alternativas. Lo que pasa es que se ha un poquito mal porque nos adelantamos en el marcador y ya quedaba poco tiempo, ¿no? Sí, claro, yo creo que fue un partido muy bonito y más ante este tipo de rivales que son de alto nivel, gustan. Y bueno, con un poco de sabor agridulce por lo que tú dices, ya teníamos lo más difícil hecho y ahí el gol ahí con un poco de un desvío, pero bueno, esto es fútbol y tenemos que seguir. Nos sabíamos que aún ganando teníamos que seguir con la máxima exigencia y así va a ser hasta que sigamos avanzando, que nuestro objetivo ya sabemos cuál es. La verdad que son dos equipos que les gusta atacar, tanto nosotros como el Bayern. Se ha visto muchas ocasiones por parte de los dos equipos. Sí, los dos equipos hemos tenido ocasiones, somos equipos que nos gusta atacar y también con mucho talento en los dos planteles. Lo vimos cuando entraron ellos, cuando entramos lo de nosotros. Un partido muy parejo y así va a ser allá también. Un partido muy parejo, pero también bonito, porque es lo que gusta en el fútbol. Pero nosotros como Betis, como el equipo que somos, vamos a tratar de ir a ganar, como Con este siempre. empate, casi que se puede decidir esa primera plaza en Leverkusen, ¿no? ¿Me puedes repetir, por favor? Esa primera plaza que se puede decidir en Leverkusen, quizá, ¿no? Claro, como todo puede pasar, también hay más rivales ahí, que son muy buenos tanto para ellos como para nosotros. Cualquiera, como lo dijo ayer el míster, cualquier cosa puede pasar, pero bueno, nosotros a seguir con nuestra máxima exigencia como lo ha hecho el equipo hasta ahora. ¿Cómo te has sentido, Diego? En tu vuelta, ¿cómo te ha recibido la afición? Bueno, la afición me recibió súper bien, como siempre, la verdad que muy agradecido con ellos, siempre siento su cariño y fue muy bonito, la verdad, después de 2 meses y medio sin jugar un partido. Yo creo que se me puso la piel chinita cuando entré, la verdad. ¿Y te has sentido bien personalmente, futbolísticamente? Sí, futbolísticamente bien, de aire bien, todo muy bien. Obviamente llevaba 2 meses y medio parado, pero bueno, a seguir trabajando para encontrar la mejor versión día con día. Gracias, Diego, y felicidades por la vuelta. Gracias, gracias.